Y, pero es que, a ver, era lógico y es lógico que pase. Esto no le hace bien al Partido Nacional y tampoco le hace bien al intendente Enciso. Yo lamento profundamente que los directores, en vez de estar abocados, que lo pidió el propio intendente en reunión del Hace una gabinete semana. hace una semana, le pidió que se concentraran en sus labores. Pese al año electoral, lo ideal sería que el director de urbanismo renuncie y se dedique a la campaña política, pero no creo que esté cumpliendo bien ninguna de las dos funciones. Tirando bolazos y haciendo más que nada oposición al mandato de la presidencia de Cayetano Stopinski en la Junta y como director de urbanismo y vivienda violando su propio reglamento. Pero Marcos Pérez debería seriamente a plantearse seguir en la dirección de urbanismo, que no la está cumpliendo bien, o seguir su camino político, que es más que válido que tenga sus aspiraciones políticas. ¿Cuál es la imagen que vos le das a la ciudadanía cuando un director que debe bregar por determinados decretos de su área, que comprenden a su área, los está violando? Entonces, caemos en el concepto de que todo da igual, que todo vale lo mismo, que los decretos están para no respetarse, que no puede ser ese el concepto que uno le tiene que transmitir a la ciudadanía.